Valentina, Claudia. ¿Qué hacéis? Estamos esperándote. Tenía razón mi padre. Tú aquí no pintas nada. ¿Cómo te ha ido? ¿No te han aceptado? Tampoco. Pero, ¿y te han dicho por qué? Ayer por la tarde mi preparación era excesiva. Esta mañana les ha parecido insuficiente. Serán desgraciados. Siempre me he quitado de en medio con estas palabras. ¡Lárgate de una vez! Tú aquí no pintas nada. Pues mira mejor, a saber de lo que te habrás librado. De un trabajo miserable, rutinario, mal pagado y sin futuro. Un trabajo como el mío. Pero por el que hubiera matado. Seguro que ya estaba comprometido. Éramos 70 y tantos. La cola daba la vuelta a la plaza. ¿Estás vendiendo la foresta? Nadie quiere comprarlo. Mirad esa luz. Siempre hay una luz inventando un paisaje. Millones de atardeceres pintados a fuego. Y cada uno diferente del otro. Sus dictados, la luz que nos da.
sentido quedan en el misterio. Palabras como las tuyas, eso es lo que me hace falta para convencer a los empresarios de que soy la mejor en cualquier puesto. Puedo desfilar en una pasarela, entrelazando los pies o exhibiendo con otro aire los diseños de Eulalia Mateos. Puedo destripar pescado si hace falta o atender enfermos durante la noche. Enciende la luz, la luz es el principio. Han escrito los sabios que en el principio fue Dios. Antes de que aprendieran a hablar los primeros seres humanos, buscaron la luz. Demasiado resplandor. Ensucian, se deterioran, pierden su significado y desaparecen. Vais a seguir discutiendo. Dame la palabra para que pueda convencer a los banqueros de mi talento comercial. Ahí tienes uno. Es de Brian García. Deslúmbralo con tus luces y se rendirá a tus pies. Dejadlo ya. A fin de cuentas, lo que más se parece a la luz es la palabra. Basta una palabra para condenar a un inocente. Y un rayo de luz para fulminarlo. Vosotros a lo vuestro. Y mientras el banquero, pensando en los mercados emergentes, China, Brasil, los ricos de Rusia... O en las inversiones, a corto plazo. ¡Ey, cuidado! Mire dónde pone los pies. ¿Qué dice este perro flauta? Disculpe, no lo había visto. Ahí va, cavilando en cuánto puede encarecer el precio de los cereales sin que se le muera de hambre la clientela. Él no es el sistema. Pero lo sostiene. Ay, como si nosotros hiciéramos otra cosa. Parad, chicas, parad. Aquí no viene nadie. Parece que vivo en un desierto. Echad una mirada a mi trabajo. Hacedme un elogio. ¡No! Mejor dejarlo para otro tema. Os voy a pintar a las dos juntas ahora. No tienes lienzos. Ni voy a tenerlos.
¿De dónde quieres que saque el dinero? Te lo gastas todo en yogures de fresa. ¡No! ¡Vas a pintar encima de la foresta! ¡Me estropeaste el escultor de arenas! ¡Me echaste a perder el kiosco de los chicos! ¡Era el kiosco de mi calle y me lo quitaste! ¡Los habías pagado tú! ¡Fui yo quien los pintó! ¡Y no tenía otra tela para trabajar! ¿Pusiste tantas capas que se ha ido la pintura? ¡Ya no puede recuperarse! ¡Ahora no va a ocurrir! ¡Esta foresta es lo mejor que he hecho! ¡Por eso estás destruyéndola! ¡Ya la he protegido! ¡Vosotras, quedaos donde estáis! ¡Hablad de vuestras cosas, reír, llorar, lo que os pida el cuerpo! Lo que el cuerpo me pide es un analgésico. ¿Te sigue doliendo? Este será el retrato de las amigas. Tienes que volver al médico. Y será vuestro pasaporte para un largo viaje. ¡Vais a dar la vuelta al mundo! Hemos oído antes algo parecido. Esta es la luz que quiero y este es el momento que voy a retener. Os haré mías, Claudia y Valentina. En realidad estuve enamorado de las dos cuando íbamos al instituto. ¿Crees que no lo sabíamos? Nos reíamos de ti. Te echamos a suertes y yo perdí. Eso saliste ganando. Como cuando pierdo el trabajo. Ahora empiezas de nuevo, te dicen ahora eres libre. Y si no puedes reinventar el mundo, reinvéntate a ti mismo. ¿De qué te quejas? Eres joven. Eres joven. Por el mundo en zapatillas, bajo cielos pintados a fuego y cobre. Tu fuerza es a un tiempo la vela y el viento. Y todos los caminos te llaman por tu nombre. Buscas entre tus gentes los ecos de los sueños para inventar la vida con cada madrugada. Atraviesas desiertos sin doblegar tu orgullo y las selvas profundas se abren a tu mirada.
me envidias, lo cambiaría todo por tu juventud. Hacer este cambio no está en mi mano, pero si las pinto a ellas, comprará el cuadro. Creo que con mejor disposición me llevaría las modelos. Imaginaria, una gran fuente de chocolate y de postre profiteroles. ¿Tu casa imaginaria? Baja la voz. ¿Nunca me hablaste de eso? Ha sido mi refugio, un sitio secreto, donde padres discutían por tercera vez el mismo fin de semana, cuando mi hermano volvía a robar mi música o cuando el mejor chico del instituto ligaba contigo. ¿Hablas en serio? ¿Del chico? De ese refugio imaginario. Me dolía la cabeza. ¿Y dónde dices que queda esa vivienda tan acogedora? En cualquier sitio que te quede cerca. ¿Ya no vas por allí? No creí que volviera a necesitarlo, pero las circunstancias no me facilitan la vida. Y yo no tengo ese hogar familiar al que siempre puedes volver.
nos tienes a nosotros? ¿Acaso no estás viéndonos? ¿Es que no nos sientes? ¿No sabes con quién hablas? Si no lo supiera, no te enseñaría el camino de mi casa imaginaria. ¿Hacia dónde vamos? Por la mañana, mirando al amanecer. Y por la tarde, hacia la puesta del sol. Ya mediodía tomamos el autobús, que estoy hambrienta. Un poco de calma. Mirad quién me acompaña. Un pintor sin reconocimiento y una amiga llena de fantasías. Y yo voy a hacer la comida para estos dos. Que ya está bien. ¿Y sabes qué nos toca hoy? Acelgas con patatas. No, Claudia, espera un momento. Unos minutos más, te lo pido. He de pintaros ahora. En nuestra casa las patatas hay que ponerlas a cocer. Y no se pelan solas. Es solo este apunte. Mañana continuaremos a la misma hora. Va. ¿Aún te duele la cabeza? Parece que se me está pasando. Un día de estos haremos esa escapada. Dices que tienes de todo en tu nevera. Sí. Amigo, con un primer amor.
¿Has vuelto a pintar en el suelo del parque? Había otros dos tipos y una mujer mayor. Apenas he hecho nada. Estuve recordando la última vez que os pinté, junto a los fresnos. Y ha sido como revivir a Valentina. ¿Quién iba a decírnoslo? Escuchaba su voz como si todavía estuviera aquí. Y lo está. Seguimos viviendo en las personas que nos quieren. Tú y yo somos los depositarios de Valentina. Lo dices, pero esa idea no me ha ayudado a resignarme en estos dos años. No lo menciono por no entristecerte, pero me he preguntado muchas veces si se pudo hacer algo más por atajar su enfermedad. Nosotros no. Quizá otros debieran preguntárselo. ¿No has vendido nada? ¿Qué? El parque. No te han comprado nada. Claro. Otro florero azul. Desde que hemos llegado aquí no he vendido solo copias. Es mi única manera de estar vivo. Bruno, ¿lo que tú haces? Porque tengo aceite en las venas y los colores me escuecen en los ojos. ¿Tú qué pintas aquí? Me decía mi padre. También yo me lo pregunto con frecuencia. Tú aquí no pintas sin nada. Y pintar, pinto, padre, te lo juro, pero sin talento. Tus obras son buenas, no son obras vulgares. ¿Por qué no tienen éxito? El éxito no es garantía de nada. Pero aunque fueran buenas, si son invisibles, si no consiguen que nadie les dirija una mirada, ¿con quién me comunico? Hay otras opciones. Pero tú no quieres tomarlas en cuenta. Te escuche.
como el tuyo, personas como tú. ¿A quién se dan las gracias o se brinda un saludo? Yo vivo en un silencio donde nadie responde, solo mis propios ecos contestan a mi voz. ¿Sabes cuántos de ellos murieron en la indigencia? ¡Eran genios! Podían soportar la indiferencia ajena. ¿No son genios los que están pintando un mural en el banco de Cebrián García? ¿Por qué no utilizar sus mismos recursos? ¿Qué hay de malo en eso? Él tiene relaciones en los estamentos más altos. Influencias, eso que llaman amistades. ¿Qué me estás sugiriendo? ¡Grita más fuerte! Pregona tu mercancía. ¡No soy un vendedor! ¡Busca otras opciones! Hay gente que se gana la vida colaborando en la prensa, ilustrando álbumes infantiles. Tú tienes más talento. Si lo tuviera, los demás me lo habrían reconocido. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los demás, los que diagnostican? ¿Quiénes están capacitados para diferenciar el arte de la mercancía? ¿Los medios? ¿Los mercachifles? ¿Los marchantes y los famosillos? ¿Los galeristas? ¿Las masas adoceradas que esperan indicaciones de lo que hay que aplaudir? ¿Qué pretendes? ¿Hacerte enemigos? ¿Que hagas publicidad, logotipos, diseño gráfico, películas de animación, rótulos, páginas web? Pero eso es una forma de desperdiciarlas. ¿Qué voy a hacer? Mi trabajo es precario. Yo no puedo afrontarlo todo. Y cualquiera de estas tareas exige inventiva y creatividad. Es otra forma de dar salida a tus facultades. Quiero pintar. Ahí puedes encontrar un sitio y ganarte un jornal. Eres mi compañera y me propones que renuncie a mi vida, a mi identidad, a todo lo que ocupa mis pensamientos. ¡Eso es lo que quieres! Un hijo es lo que quiero. Quiero un hijo antes de que me empiece a doler la espalda. Nunca me lo habías dicho. Porque no era el momento. Estaba esperando a que hubiera un sitio para él. ¿Quieres hacer un sitio? Le buscaremos un hueco entre los dos. Los rebotos matan.
entero y una orgía. Expectativas. Será un ejecutivo, quién sabe si una lema. Especuladores. Podes criminar el placer o Y esto es lo que tengo. Algunas facturas atrasadas y un cuadro a medio pintar en mi única tela. ¿Qué has hecho? Acabo de empezarlo, pero esta va a ser mi mejor obra. Estoy convencido, Claudia, estoy seguro. ¿Has pintado sobre el cuadro de las amigas? Lo he protegido con una buena capa de barniz. ¡Pero el cuadro de las amigas! Pero han comprado el último florero azul. No me quedan telas. Y he de continuar. He de seguir pintando. Oh,
Claudia. Claudia. ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¡Claudia! Estaba cantando conmigo. ¿Quién está llamándome con su voz? ¿Quién llega? Pero si no es posible. Claudia, ya puedes entrar. ¿No has llegado hasta aquí para darte la vuelta? ¿Valentina? Levanta el picaporte y entra acá, Perucita. La puerta no está cerrada con cerrojo. ¿Dónde me encuentro? Siempre confío. Estamos en mi casa imaginaria. Es el sitio al que tú has querido venir.
poderosa. Este es su poder, amiga. ¿De qué otra cosa vivimos? ¿Con qué otro material construimos nuestras esperanzas? Ya sería la hora de ir cumpliendo sueños. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas lo que hablábamos de pequeñas? De muy pequeñas. Tú querías una casa con piscina. Yo quería una casa con un río. Y una barca. Lo que deseaba de verdad era la barca. ¿A qué huele? Es el olor del pasado. Resina. Aquí cobijo todo lo que importa. Los libros y la música, las fotos más antiguas, el reloj de las buenas horas que me regaló mi padre. Valentina, aquí huele como en el estudio de un pintor. Hay olor a aceite de linaza. Como si alguien estuviera... ¿Qué es eso? No tenía telas. Hizo tantos trabajos, unos encima de otros, que la pintura se cuarteaba como la piel de una vaca. Acércate y abre los ojos. ¿Lo reconoces? ¿Qué ha podido llegar aquí?
Yo estaba con él cuando pintó encima la mañana del domingo. No es precioso, con la frescura de la prima. Es el original, con toda su fuerza. Mira qué colorido. Es una belleza, Claudia. Donde se quedó la ropa de mi abuela y nuestros cuadernos del instituto. Me quedo contigo. ¿Qué dices? Aquí hay menos problemas. Todas las páginas están por escribir y yo tengo docenas de proyectos. Por eso mismo, no vas a poner tanta fuerza en tus proyectos para quedarte en el pasado. Aquí estoy mejor que en cualquier sitio. Bruno, ni siquiera me toman cuenta. El cuadro de las amigas allí no existe. Ya no estamos en sus corazones, amiga. O lo que es lo mismo. Ya no estamos en su corazón. Claudia, tienes mucho que hacer y un sitio en el mundo. No creo que sea posible quedarse en el pasado.
¿Quién anda ahí? ¿Quién me llama? ¿Hablas conmigo? No puedo creerlo. ¿De dónde has salido? ¿Del pasado? Sin lugar a dudas. Eres como una fotografía despegada de un álbum antiguo. Creo que me he confundido. Y la distancia te favorece igual que a los buenos recuerdos. ¿Tú sabes dónde está la salida? ¿A qué viene tanta prisa? No habrás hecho un viaje tan largo para marcharte nada más llegar. ¿Qué? Pues ya no estoy segura de nada. No sé ni dónde he llegado a parar. Siempre se va a parar al mismo sitio. ¿Y cuál es el sitio? Uno mismo. ¿Insinúas que no podemos elegir? ¿Qué te pasa? ¿Tienes un día malo? No, no es malo. Es extraño. Tú eres una persona a la que le pasan cosas extrañas. Siempre te ha ocurrido. ¿Y tú qué sabes? ¿Por qué dices eso? Te veo vivir. Creí que mi ventana estaba bien protegida. ¿Quién va a conocerte mejor que yo? ¿Pero qué dices? Si no sé ni cómo te llamas. Claudio, me llamo Claudio. Sí que es casualidad. Que me llame como tú no es casualidad. ¿Tú sabes mi nombre? Hay mucha gente que conoce tu nombre. ¿En el barrio? Y un poco más allá. ¿Más allá? ¿Más lejos del parque? Valentina y tú os habéis hecho populares en medio mundo. Debe ser cierto que las generaciones cambian rápido. Parece que no hay posibilidad de entendimiento entre tú y yo. Es lo habitual. Nos separa demasiado tiempo. Ten en cuenta que yo ni siquiera había nacido el año de las amigas. ¿El año de qué? El del premio de la Bienal Hispano-Francesa. ¿De qué hablas? ¿Te refieres al cuadro de las amigas? Estoy ayudando en la preparación de unos cursos sobre su obra que van a darse en la universidad. ¿Qué estás mostrándome? Otro de sus cuadros, pintado en España hace 25 años. Hay algunos muy buenos de la serie de los Balcanes en una etapa posterior, pero lo mejor de su creación lo está consiguiendo en África. ¿Qué te pasa? ¿No quieres verlo? ¿Qué pretendes? ¿Mostrarme lo que no pudo ser? Ese sí que sería un curioso testimonio. Está dejando de pintar. Acabará igual que yo, aceptando cualquier mini trabajo por la cuarta parte de un sueldo. Yo tengo otra perspectiva. Y ya sé que pasó una mala época. ¿Quién no la pasa? Pero la exposición de las amigas fue el talismán que le abrió las puertas de la actividad y le ha permitido realizar toda su obra. Ese cuadro no existe. El premio de la Bienal es un imposible. Fue posible. Él lo hizo posible porque recuperó esa pintura. ¿Y sabes lo que la rescató? Un acto de amor. ¿La ha rescatado? ¿Estás diciéndome la verdad? ¿Quieres comprobarlo tú misma? Vamos a dar una vuelta ahora por la otra realidad, la que se vive en las calles y entre la gente. Llevo toda la tarde aquí metido y me falta el aire. ¿Ahora? ¿Qué quiere decir ahora? ¿Cuándo es ahora? Echando cuentas en calculadora, unos 20 años más de los que tienes. ¿Quieres decir que hemos llegado a parar al futuro? Eso es lo que me ha parecido al verte llegar. ¡Claudia! ¡Bruno! ¿Dónde estás? ¡Claudia! ¡Llevo horas buscándote! ¡Bruno! ¡Estoy aquí! ¡Estoy muy cerca! Debías despedirme con el beso que se le da a un hijo. ¿A un hijo como tú? ¿Qué tengo de malo? Si siempre has estado orgullosa de mí. ¡Ey! ¡Seguro que no me faltan motivos! ¡Pero yo no quiero un hijo como tú! ¡Estoy empezando a vivir! ¡Yo lo quiero pequeño! ¡Esa es la dirección!
recuperado el cuadro de las amigas? He lavado la última capa de pintura y te lo he devuelto. El retrato de las amigas es tuyo, Claudia. ¿Y sabes una cosa? Hay buenas perspectivas. Quieren exponerlo en el Salón de Otoño. Y puede que lo presente a la Bienal Hispano-Francesa. Entonces, era verdad. Era verdad lo que dijo. Al concurso hay que presentarlo de todas maneras. Pase lo que pase. Y supongo que habrá que ir sacando los billetes. Porque un día de estos tendremos que ir a los Balcanes. ¿A los Balcanes? ¿Ahora? ¿Y qué se nos ha perdido en los Balcanes a ti y a mí? Allí podrías cubrir una tapa. Podrías pintar cuadros muy buenos. ¿En los Balcanes? Sí. Después pasaremos a África. Unos 5 o 6 años, quizás menos. Pero aún no sé a qué parte. África. Bueno, pues ya iremos pensando en qué localidad nos instalamos. Pero, de momento, ¿no podríamos ir tomando alguna cosilla para cenar que...? Ay, ahora que lo dices, llevo 2 horas hambrienta. Oye, ¿y ya que vas a ser famoso en unos años, por qué no me tomo de postre 2 tarros de yogur solo por esta vez? Y 3, si te lo pide el cuerpo. Otro principio.
Igual. Desde contrabajo se toma.